Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada viernes, tenemos los compañeros habituales en esta casa que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Bienvenido. Buenos días, bienvenidos y pasad por agua. Pasa por agua porque en Las Bueno, para de Palmas llover de octubre. de octubre, muy bien. Un chaparrón va, chaparrón viene. Donde más ha llovido ha sido Lanzarote, ¿no? Lanzarote, No, y Tenerife aquí, y y aquí. Fuerteventura, bueno, pero aquí En también. Gran Canaria ha llovido muchísimo. De hecho, ayer me dijo mi hermano que la presa de Chira está rebosando agua hacia Soria. O sea que las presas han subido bastante. Está bien. Y junto a Jaime también tenemos a Mencho Galayo. Muy buenos días, Ay, guapetona. Mariano. Buenos días, qué simpática es. Ella, un día la tengo que pillar yo antes a ella. Buenos días a todos. Buenos días. Jaime, empezamos con descubrimientos en Canarias, Arqueológico, sí señor. arqueológicos, casi nada más y nada menos, para fomentar un turismo cultural, ¿no? ¿Por qué Claro, no? no, y para replantear otra vez el tema del origen de los primeros canarios. Porque si ya hubo un descubrimiento el año pasado de un asentamiento fenicio enorme en Lanzarote, descubierto por un equipo de la Universidad de Las Palmas, datado según el carbono 14, algunas piezas en el 10.000 antes de Cristo, o sea, Madre 10 mía. siglos antes, ya no puede ser bereber, clarísimamente. Y Clarísimo. se sabe que era fenicio, aquello era fenicio, ¿no? Pero después, en el tema bereber, yo mismo lo he planteado en artículos y conferencias, y se lo planteé incluso a Manolo Lobo y a la mujer en el primer congreso de Identidad Canaria, que me invitó Jaime Linares, que ahora murió el pobre. Y allí les dije, bueno, vamos a ver una cosa. Si los bereberes del siglo I eran súbditos romanos, ¿cómo es que en Canarias no hay nada romano? Cuando el propio Juba dice que venían aquí a sacar el tinte La púrpura cochinilla. para las túnicas de los senadores, los emperadores, de unos moluscos que había en Lanzarote, o en las islas de Canarias, ¿no? Ellos le llamaban las islas púrpura de Canarias. Bueno, pues han puesto a manos a la obra. Entonces, un equipo de la Universidad de La Laguna llevaba años trabajando en ese tema en Fuerteventura, Lanzarote y en la isla de Lobos. Y por fin han descubierto no solo vasijas que ya se habían descubierto hace años, sino todo un asentamiento con muros y con toda clase de cosas, ¿no? Entonces, dice que la noticia la dio el otro día, bueno, ha salido en todos lados, ¿no? Porque es de agencia, pero esta concreta es del Canal 7. Que hasta Lobos han trasladado este sábado el presidente del Cabildo Majorero, Mario Cabrera, porque la noticia es importante, y el consejero insular de Patrimonio Histórico, Juan Jiménez, para conocer los avances en la intervención arqueológica. Ahí han sabido que los últimos hallazgos que hizo un equipo de arqueólogos del Museo Arqueológico de Tenerife y de La Laguna era lo siguiente. Lo más llamativo ha sido el hallazgo de estructuras de paredes de piedra en forma lineal, lo que indica que el yacimiento podría estar relacionado con la existencia de un asentamiento para la industria de la púrpura romana en esas construcciones. Esta teoría la corrobora el hallazgo de miles de ejemplares de Thais hemastoma, un crustáceo del que se extrae la púrpura, que estaba allí. Con la particularidad de que todos los encontrados en Lobos presentan la misma forma de rotura. O sea, la rompían siempre por un sitio al crustáceo para sacarle el tinte. Lo que indica que lo rompían con intención de sacar la púrpura completa del caparazón. Además, se han localizado en ese mismo sitio restos de ánforas romanas, cerámica también romana, vajilla de mesas, porque se ve que se quedaban allí a comer con vajilla, como hacían los romanos, cerámica de cocina, huesos de cerdos y de ovejas y cabras, que los romanos habían llevado ¿Y allí, cuánto duran? ¿No se deshacen? pues no, ¡Qué y barbaridad! restos metálicos, que el metal no se conocía aquí. Claro. O sea, restos metálicos de espadas y cuchillos y cosas. Según ha informado el Cabildo en comunicado.
La tipología y la técnica de la elaboración de los materiales hallados indican que este asentamiento puede corresponder a un periodo enmarcado entre los siglos I antes de Cristo y II después de Cristo. O sea que por lo menos 300 años estuvieron allí. La Claro. directora del proyecto, que es del Museo Arqueológico de Tenerife, Mercedes del Arco, ha recordado la existencia de teorías en las que se sitúa a Canarias como lugar de paso de expediciones de barcos en busca de atunes y de púrpura, que es lo que llevamos diciendo hace tiempo. Y ha afirmado que Lobos apunta que podía estar relacionado con esas rutas. Podía estar, no, ya está claro que estaba relacionado. La isla de Lobos. Entre otras, seguramente habrá también en Lanzarote, en Fuerteventura, en varios sitios, ¿no? Pero estamos hablando 10.000 años antes. No, no, esto es del siglo primero. 10.000 años fue lo que dije, Sí. lo que hablamos antes. Pero que Estos son 2.000 años. estamos No, hablando de bueno, que las islas fueron visitadas o 3.000 años. por la de Dios de gente. No, claro, estaba esto aquí. Porque Pero además. vamos, que en este caso los romanos sí estaban aquí y venían seguramente de aquí, de África, ¿no? Sí. De su provincia de Mauritania Tingitania, que era Marruecos y el Sáhara español y actual y todo eso, ¿no? De Tarfaya, Interesante. seguramente. Tarfaya, que está de moda. Exactamente. De manera que la teoría berebera había que replanteársela otra vez. Ahora vamos a ver si a esta señora la van a insultar también, como insultaron al profesor Atoche cuando dijo que el asentamiento fenicio era del siglo X antes de Cristo. Porque el carbono 14 no se equivoca. Y solo por decir eso lo pusieron a parir todos los que defienden a los bereberes y todo eso, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Ya se verá el tema. Pero el caso es que ya hay un primer avance importante, ¿no? Importante, importantísimo, en la isla de Lobos. Así que aquí estuvieron los romanos también. Aquí tuvo que haber bueno, y sigue habiendo. Es que esto es multicultural. Aquí han habido gente en toda época de diferentes nacionalidades, pueblos y comunidades del planeta. Y aquí lo que no hay o lo que no se ha estudiado mucho o no han aparecido, de momento son cosas de los chinos, ¿no? Porque China nos queda como muy a tras mano, muy lejos. Entonces, sin embargo, sí en Australia han llegado los egipcios. Entonces, han caminado alrededor del mundo llegando hasta Australia. Pero lo que no hay son vestigios chinos. Cuando es un país, ¿no?, inmensamente poderoso y grande. Y Sí. no Bueno, la tenemos. flota china se cree que dio la vuelta al mundo y pasó por aquí. Pues, Pero no ha dejado porque hay unos vestigios. escritos de un almirante chino que lo dice, traza la ruta. Pasó, pero no se detuvo. En el siglo XIV, una flota enorme que partió de China, ¿no? Y dio la vuelta al mundo. Pero bueno, eso es un Bueno, tema que se mejor dejarlo para otro día. pues la vamos a hablar vuelta, como de la vuelta al cuestiones. mundo se va también en avión, en barco, y cuando llegas al continente coges el tren hasta llegar al último punto del continente para seguir caminando, o si hay un estrecho y hay mar, tú tienes que coger un barco o el avión. En este caso es que dicen que dando la vuelta al mundo o caminando de otro lugar del mundo, desinfectan un avión en Barajas después de que un escorpión picase una pasajera. En Barajas no, en Iberia, un Iberia. avión Un de avión de Iberia. Iberia, Ah. un avión de Iberia en Barajas, ¿no? Dice que un avión de Iberia tuvo que ser desinfectado al llegar al aeropuerto de Barajas, según el protocolo de desinfección de aeronaves, después de que un escorpión picase a una pasajera en un vuelo procedente de San José de Costa Rica. Dice esto Que se según coló se coló o vino la maleta o lo que sea, o bueno. O a lo mejor resulta que como están en el campo los aeropuertos, pues igual el bicho pues se coló. No se sabe. Dice, tras el incidente que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre, el avión fue paralizado para fumigarlo, limpiarlo, asearlo, pero que después, el día 23, salió hacia México. O sea, se fumiga y sale otra vez. Dice, el servicio médico del aeropuerto de Barajas atendió a la señora de nacionalidad suiza, que al llegar a Madrid, los sanitarios determinaron que la mujer debería de acudir a un hospital y quedarse allí un par de días, en el hospital Ramón y Cajal. Y la mujer también pues, fue acompañada del avión por cinco personas. Las cuatro se fueron y una se quedó con ella hasta que la señora pues, ya se curó y se cogieron su otra vez otro avión y se fue a su casa con el alta médica.
y a conseguir el viaje a Zurich. Pero esto de los aviones sí es cierto, yo me creo esto, porque yo a veces cuando bajo del avión, independientemente de los aviones, porque bueno, viajamos un poquito, pero yo a veces le digo a Jaime, contra, me pica aquí en la pierna y vengo con una roncha y me pica. ¿De pulga? No sé si pulga o bicho o mosquito, no lo sé, pero a veces vengo con las piernas y a la altura de los pies, que vienes a lo mejor que no tienes calcetines. Con roncha. Vengo, me salen ronchas, esa cosa que te pica en el avión y te rasca, ¿no? Y cuando bajo del avión, pues unos ronchones grandísimos, que pueden ser pulga de los pasajeros, de claro, subimos tanta gente y vienen de tantos lugares. Pero a mí me han picado, ¿verdad, Jaime? Que salgo con dos o tres ronchones. A mí no me ha pasado nunca, pero a lo mejor ha pillado algo, ¿sí? Sí. Cualquier cosa. Que... Puede ser pulga, pero pica. Pero nunca he visto pulgas en un mar. No, verla no, es como la pulga es muy difícil de ver. No, las pulgas se ven perfectamente. Aparte que son chiquititas, sí. Brincan. Claro, pues los que tenemos perros sabemos lo que son, sí, las pulgas. Sí, pero porque las ves, o sea, con el perro aquí, pero tú estás sentada en el avión con lo oscuro que está, por en el asiento para abajo y te pican, ¿no? Tú no ves la pulga. Mira, en un viaje a París, que es lo mejor, sí, que hay, sí, de Europa, cogimos la guagua turística como la nuestra. Anda ya. Y nos pusimos en la punta de arriba, ¿no? Porque era verano y se veía de maravilla. Yo con la cámara, y yo llevaba pantalones de color blanco, me parece que era. Y cuando miro los pantalones, lo veo negro, en la parte de abajo, por los tobillos. Y dije, ¿esto qué es? Pulga. Y lleno de pulgas el autobús. Los franceses, en ese aspecto, eran unos guarros porque no limpiaban ni desinfectaban. Sí, sí, pulgas, nada. Tenían pulgas. Bajamos de la guagua. Estábamos llenos de pulgas. Lleno. Y picados, todos picados. Y claro, son bichitos que vienen de la guagua turística, que encima te cuesta una pasta. Sí, pero no son baratas. No son baratas, no, sí. No son baratas. Encima lleno de pulgas. Sí, yo me quedé asombrado. Joder. Se lo dije al tipo, ustedes están locos. No, y la guagua estaba también bastante guarrilla. Sí. ¿Verdad? Llena de papeles, porque... sucia, los plásticos esos que te dan para los cacharritos para meterlos en las orejas, todos tirados, todo, las propagandas de los recorridos, todo, sucia, la verdad, y de tierra y de pie. Ya me lo dijo una señora inglesa, dice, Francia está muy bien, pero no son muy limpios. No son limpios. Entonces, el tema también importante, Jaime, de la operación del rey. Hombre, al rey lo han criticado porque fue a clínica privada, sí, siendo, pero, jefe de Estado. Siendo jefe de Estado. Como diciendo, oye, usted no se fía de los médicos de la cirugía, de la pública. Pero bueno, vamos a ver cuánto le hubiera... ¿Se operó en Madrid o en Barcelona? Que yo sepa, en Madrid. En Madrid. O sea, porque él va mucho también... Fíjate, San José de Madrid. A Barcelona. Otra vez se ha operado en Barcelona. A la Quirón, sí, sí. Sí, sí. Pero esta creo que es una sucursal. Según las especialidades, a lo mejor en Madrid, la especialidad de lo que se ha operado está en Madrid, digamos, que a lo mejor funciona según las teorías o según tal, a lo mejor de una manera, y en Barcelona otro tipo de operaciones se funciona de otra manera. A lo mejor por eso se combinan una y otra. Dice, el rey Juan Carlos continúa ingresado en el hospital privado Quirón, de la clínica Quirón, San José, o sea que es distinta de la otra Quirón que hay en Barcelona, donde está recibiendo fisioterapia intensiva, sin tiempo de espera ni listas para ser tratado, vive a cuerpo de rey. Para algo el rey. Una situación muy diferente a la que se enfrenta cualquier otro paciente que acude a la sanidad pública. Hablemos de un paciente cualquiera que le vamos a llamar Juan Carlos. No Borbón, sino Juan Carlos nomás. Juan Carlos tiene molestias en la cadera y va a su médico a pedir una cita con el especialista. Esto en Madrid. El tiempo de espera, según el doctor Sánchez Bailey, portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, de espera medio para ver a un traumatólogo en España, es de 53 días. Esto en el mejor de los casos, porque hay un 40% de españoles, según donde estén situados, que tendrían que esperar más de 60 días para poder ser diagnosticado de una lesión de cadera. Con su diagnóstico, el paciente español normal de sanidad pública espera poder ser operado. Pasarán 101 días hasta que sea ingresado en el hospital.
Si tiene mala suerte, como ocurre en un 21% de los casos en nuestro país, el paciente tendrá que esperar más de 180 días para que se le implante la prótesis. En total, Juan Carlos, el ciudadano español, tendría que esperar 154 días para operarse de su lesión de cadera en un hospital público desde que fue al médico por primera vez. En el peor de los casos, que también ocurre, la espera se puede ampliar hasta los 240 días, es decir, 8 meses. Y esto sin tener en cuenta los tiempos para las pruebas necesarias antes de someterse a una operación de este tipo. De manera que esto es lo que ocurre en la sanidad pública. Y por eso hay mucha gente que se va a la privada. A la privada. Si tiene perras, Jaime. Si tiene perras y si tiene prisa. Y si tiene prisa. Primero las perras. Exactamente. Primero las perras, porque... Lo menos, claro, tener las perras. O un seguro que te cubra. Sí. Que te cubra. Bien, pero... Seguro privado. ¿Quién tiene seguro privado? Porque tiene perras. De verdad, ¿no? ¿Sabes? Sí, esto sí, es sí. Un disparate. El tema, ayer, hablando de sanidad, ayer transcurrió también una manifestación aquí en Las Palmas de Gran Canaria que fuimos, que ya hoy a lo largo de la mañana pondremos las imágenes también en el Facebook de Canal 13. Y vamos, y decía el sindicato, la presidenta del Colegio de Sindicatos Médicos y también los sindicatos respectivos, que los recortes han afectado al tema personal, tú lo sabes, sí, Menchu. Sí, sí. Misma personal, cerrando servicios, no renovando contratos para... Finalizan ahora en diciembre del 2012, no se renuevan, cerrando plantas, listas de espera interminables que no se sabe. Hombre, ¿el rey por qué es el rey? Claro. Realmente, después que no hable de la sanidad pública cuando él no se opera en un hospital público. O sea, realmente no todos somos iguales ante la ley. Está claro que el que tiene dinero se... va a la sanidad privada y el que no tiene, pues espera y cuando te llama, oiga, a lo mejor ya el señor o la señora que iba a ser hospitalizada ya falleció. Hombre, la sanidad privada tiene más medios que la pública. Lo único es, y mejores especialistas, lo único es los tiempos, ¿no? Si tienes que esperar más o menos. Pero si esa es la única diferencia que hay. Por una simple bursitis, un año. ¿Una bursitis? Un año, que esos son... 20 días o un mes de masajes y así, y se te quita un año, eso se te enquista y al final es fastidiada. Un año no, 13 meses. Uh-huh. Un año y un mes para una simple bursitis. Pues ayer en la manifestación de ayer también, que se ha ido también en otras ciudades españolas como Madrid. Madrid lleva también... Sí, lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo con manifestaciones, sanitarias. De sanidad, porque ya prácticamente no hay ningún hospital público en Madrid, son de gestión privada. O sea, es el gran pastel de la sanidad, al cual le van a hincar el diente muchas empresas relacionadas con el sector sanitario. Y la sanidad no es un negocio. Pero eso es lo que quiere ver, lo que están haciendo ver. Que sí están haciendo que la sanidad sea un negocio. O sea, la sanidad... Hombre, lo peor de esto ponemos malos todos. Es lo que se ha descubierto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que al final se reparten el negocio entre los amites. Es decir, que cuando se privatice... Sí, ya tú sabes cómo es eso, además. Sí, Valencia, todos sabemos cómo es eso. Si va a un concurso público... Castilla-La Mancha también. Se presentan 40 tíos a ver cuál es el amigo, el que más dinero me va a pasar debajo de la mesa, fulano. Pues venga, te lo doy a ti. Y se queda en familia. Sí, exacto. Ese es el tema. Eso es lo que hay, pero ayer se echó de menos, aunque estaba la tarde un poquillo lluviosa y tal, pero a pesar de todo, pues todo el personal sanitario y no sanitario, pues de los hospitales públicos, y se echó de menos la presencia de más políticos en la calle, solamente, nosotros cogimos las declaraciones de Mar Julio y también del alcalde de Agüimes, que es un hombre bastante... Hombre, Antonio Morales. Mar Julio es médico, ¿no? Sí, es médico. Pero se echó de menos también más médicos que tiene también Coalición Canaria y Nueva Canaria. Se echó también. De menos. Y políticos de otras formaciones políticas, entre ellas el PSOE, que, bueno... O sea, Román Rodríguez, por ejemplo. Yo no lo vi. O sea, realmente tampoco había mucha gente. O sea, todo hay que decirle que parece ser que cuatro gotas que caen, la gente se echa para atrás. Pero vamos a defender lo público, la sanidad pública.
Sí, pero está el tiempo muy malo para estar en la calle. Entonces la gente, pues, bueno. No tiene nada que ver. De todos modos, ayer salí de la Plaza de las Ranas hasta la delegación del gobierno. Este tiempo malo está teniendo bueno, que hay que salir la gente a protestar. Y la gente fue, o sea, los que estaban interesados y el sector sanitario y no sanitario fue, nosotros también estuvimos. Y ya digo, pues las imágenes las pondremos a lo largo de la mañana y también en el Facebook de Canal 13 para aquellas personas que lo quieran ver, lo pondremos. También hoy hay manifestación, bueno, también hoy una gran pitada y la policía local esta semana también ha hecho ruido, además del personal de bomberos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y hoy, hoy viernes, como se celebra un pleno, también tienen hay pitadas en las casas consistoriales en la Plaza Santa Ana, la policía local, ¿sabes? Que realmente está todo el tema ahí un poco bastante revuelto. No, porque habían bajado, les bajan los sueldos un 6,7%, ¿no? Parece que le bajan los sueldos y después también el tema de medios humanos, o sea, medios humanos y lo que es personal, lo que es policía. Y después también la uniformidad, más cursos de formación, hacer prácticas de tiro. Realmente, a veces ellos se tienen que formar por su propia cuenta, claro, para hacerlo en su propio bolsillo. Y ese es el tema, y no se ve presencia de policía local en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es una anarquía. Prácticamente. Aquí es una anarquía. Bueno, cada cual. El problema es que se han, aprovechándose de que estamos en crisis, sí, se está metiendo una privatización bestial de lo público, porque es el esquema de los conservadores. Sí, que lo público no funciona. Sí, pero no, que no se olviden, ya lo hemos dicho aquí, lo que le pasó a Margaret Thatcher con esto. Que le metió el diente tanto a lo público que al final era tan grande las quejas de toda la ciudadanía, tanto conservadores como no conservadores, que al final su propio partido le tuvo que decir que se marchara a su casa. Pues ya sabes, que se marche este también. Aquí no sé lo que va a pasar, pero la cosa no puede hacerse así de esa manera, hombre. Y menos en medio de una crisis brutal. Ahora echan un montón de gente a la calle también. Ahora echan gente de Iberia, echan gente de un montón de sitios. No, y después el tema de Bankia. ¿Qué te parece el tema también de Bankia? 6.000 a la calle. Sí, 5.000 en Iberia, ya son 9, sí, casi 10. Prestan dinero. O sea, ahora lo que hay que reducir son todas las oficinas bancarias y desaparece de Bankia, desaparecen 1.100 oficinas. Y Bankia también es la caja insular de ahorro. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en Las Palmas, Bankia ya ha cerrado. Por ejemplo, todas las oficinas de Bancaja, o casi todas, sí, la de la Caja de Madrid, la CAM, o sea que muchas de ellas ya las han cerrado, pero claro, cerrarán más. 1.100 oficinas se esperan. En toda España. Y después personal a la calle. O sea, claro, entonces ese personal a lo mejor que tiene 45 años, ¿dónde va? No, pero lo van a dejar, por lo visto, bien colocado, sí, ¿no? Parece. Parece, no lo sé. No sabemos, Jaime. No sé. De momento a la calle van. Prejubilaciones, el resto no se sabe. O algunas cosillas de esas. Mm. De momento van a la calle. Ahora te imagínate, un montón de matrimonios, un montón de parejas que trabajan juntos y que tienen los dos el sueldo, tenían su casa organizada, sus hijos de medianas edades estudiando, 3-4 hijos, con su hipoteca, con todo, ahora más gente al paro. Pero más y más, es que esto es un chorro no parar. Aquí los únicos que se salva son la Iglesia Católica Apostólica, ¿sí, Romana? Se le toca. Segundo, las entidades financieras. Y después, ¿qué? Y no todas. Y no todas, bueno. Porque Bankia no se salva. Y los grandes empresarios, los grandes. Los grandes. Los grandes de los grandes. De Canarias, de España, de donde sea. Esos son los que se salvan. Los demás. El resto de los mortales aquí, a picar piedra. Nada, aquí la pirámide. A pechugar. Lo que ha a hecho la pirámide. Con lo que venga. Es que se ha anchado por debajo. La pirámide arriba está la cúspide, ahí 4, y el resto de los mortales, de la cúpula para abajo de la pirámide, todos a Siwan, a Siwan. Sí. ¿Te parece los egipcios? El dios y los demás a los esclavos. Una semi-esclavitud del carajo. Sí. Menos profesores, tú lo sabes, Jaime. Sí. Menos personal sanitario, lo sabes, Menchu, sí. menos de todo, con la excusa de la crisis. Con esta situación así no se supera la crisis. Pero el gobierno de Canarias también, venía ayer un artículo, y no, Menchu, se genera trabajo. Que baje también, que elimine empresas públicas, hombre, con su grande gerente, con todo ese tema. Sí, con gerentes que cobran más que con el dinero. Con toda esa corte de la calle, bueno, y también se aumenta un 33 y algo a la televisión autonómica. ¿Para qué?
Para ya me dirá. Para fortalecerla, claro. Esas son políticas que tiene el gobierno de Canarias. Esto lo que pasa es que es como una bola de nieve, ¿sabes? Que va creciendo y es imparable. Es imparable porque no lo pueden parar. De esta manera no se puede parar el paro. Es que es imposible de pararlo. Y la bola va creciendo, va creciendo. Ahora echamos de aquí, echamos de allá. No se genera puestos de trabajo. Es que no se genera ni uno. Claro. Porque es tanta la miseria que hay, es tanto la pobreza que se está generando. A todo el mundo le daban una hipoteca, te daban la vajilla, te regalaban un portátil, te regalaban yo qué sé. Todo. Hasta el edredón para tu alcoba. A todo Dios viviente, a todo bicho viviente. Hombre, pero eso lo banco, pero también la gente es como es. ¿Cómo puede usted tener... pedir y aceptar una hipoteca de 1.000 euros al mes cuando usted gana 1.200 euros? Bueno, pero si te la dan, Jaime, la gente la coge. No, pero eso no se puede come, abrir. No. Hay que hacer números. Es que hay cosas que también pero hay que pagarse. Y eso es el 90%. Claro, pero como eso es el número, que si gana mi mujer o gana no sé cuánto, entre pero mi al momento que falle uno, ya está. Después de que come. Pues bueno, pero es que han fallado pues mucho. Es que eso es lo que está pasando. Es que ha sido el problema muy... Pero tampoco va en eso. Es que es en todo. No es el rollo de la hipoteca, es en todo. Porque no todo el mundo tiene hipoteca. Y después otra cosa, yo hipoteco a mi padre o a mi madre. De ser la balista. O sea que él se queda sin casa, pero yo me quedo con mi casa y lo dejo a ellos en la ruina. Oiga, pero es que también la gente tiene una jeta que vamos. Y tenemos hasta conocidos nuestros que les ha ocurrido. La balista. Pero, oiga, hermano, pero esto qué es. Es que son una pasada, ¿eh? Sí. Ha sido por todos lados una pasada. Sí, sí. Culpable es todo. Tanto el banco como... Exacto, el mismo banco. El que lo pide. Como el que lo pide. O sea, es realmente sí. Una hipoteca de 1.000 y usted cobra 1.200 y mi mujer cobra 1.000. Pues no sé, del momento que falle uno, el castillo de naipes se va al carajo. Ah, aquí salió un caso el otro día, porque lo de los padres ya lo sabemos todos. Una hermana que va avala al hermano. El hermano dejó de pagar y le quitaron la casa a la hermana y está en la calle. Oiga, pero joder, ¿qué tú dices? Es que es demasiado. Qué fuerte. Esta gente tiene una jeta que se la pisa. No tiene tema. Y además, el gobierno tampoco da ahí un intervalo de 2 años, una moratoria, pero mientras tanto, además, la persona sigue de ocupa, los intereses siguen subiendo y dentro de 2 años la situación no va a cambiar. No, y estaban comentando que los bancos que se han hecho con esas casas no están pagando las comunidades. Entonces la comunidad tiene un gasto, que a lo mejor están pagando por comunidad 50 euros, 40 euros o lo que sea. Pero entonces el banco que tiene esas casas no está pagando comunidad y está generando todavía más dinero a deber, ¿no? Uh-huh. Y todo por la manía de tener una propiedad. Porque aquí, si no tienes una propiedad, un piso en propiedad, parece que no eres nadie. No, hombre, ¿cómo es eso? Si media, la mitad, más de la mitad de Europa está alquilada. Okay. Hasta Angela Merkel está de alquilada, no tiene casa propia. Vive en un piso de alquiler en Berlín, la presidenta de la nación más rica de Europa, o más poderosa. Y resulta que aquí los señoritos españoles, todos con su gran casa. Propiedad, ¿sabes? Bueno, el otro día, mira, conocemos un caso de unos amigos nuestros, mayores ya, gente mayor, jubilada. Pues han tenido que... avalaron a un hijo para que el niño tuviera su propiedad. No, él no ha podido pagarla. Entonces, se han quedado sin su casa. Y ahora están de alquiler... fuera de Las Palmas, pagando un alquiler, bueno, de 350 euros. Los padres. Los padres del hijo. Exacto. Oye, el niño, vete tú de alquiler, coño, y dale la casa a tu padre. Bebé. No tiene nombres. Son cosas que tú dices, pero bueno. Claro. Entonces, este es un país de locos. Todo se sabe de madre. De madre y de padre. Es una pasada todo. ¿Qué para qué? O sea los padres del hijo... O sea, los padres de ese hijo... Los padres le avalaron. Le avalaron. El hijo dejó de pagar, porque será que perdió el trabajo o lo que sea. Pero el hijo sigue en su casa.
En la casa nueva que se compró. En la nueva, ¿no? Claro. Porque el banco le quita la casa a los padres. A los padres, vale. Que fueron los avalistas. Claro. No, que pusieron su casa. Su casa de aval, sí, sí. Ahora la casa la están vendiendo. Aval, la están vendiendo para pagarle. Ahora los padres se van de alquiler. Para pagarle la hipoteca al hijo. En un barrio fuera de Las Palmas. Porque claro, están de avalistas. Con la edad que tiene. Sí, sí. Encima frío. El trastorno a los padres. O sea, que el trastorno que se lo haga a su hijo, ¿no? Es que lo de las familias en España. Ahora venden la casa. Y con ese dinero le pagan el nuevo piso, una nueva casa de su hijo, porque es lo que deben. Y ellos han ido de alquiler. No te lo pierdas. Oiga, pues si usted no puede tener una casa, no la tenga, hombre, pero no sacrifique a los viejos. Qué fuerte, qué fuerte. Vamos a comer chocolate Cadbury que apetece a esta hora. Pues vamos de la a hablar de cosas más bonitas. Vamos si no... a tratar de tomar algo dulce, o por lo menos leer algo dulce. A endulzarnos un poco la cosa. Dice que Cadbury crea un chocolate que no se derrite. ¿Cómo será eso? Qué bueno, ¿no? A mí me gustan todos los chocolates. Yo el otro día... Igual que a mí. El otro día conocí a una niña en una cajera de un supermercado que no le gusta el chocolate. Yo, que no te gusta el chocolate. Ningún tipo de chocolate te gusta. Súper raro, ¿no? El tema... Bueno súper raro no para mí. Yo no soy chocolatera tampoco. Es raro. Sí, yo no soy chocolatera. Pero come chocolate. Algo de chocolate como, algo, un pisquito. Recomiendan comer un trocito cada día. Pero yo no soy chocolatera. Y además es bueno para la salud. Para la salud, ¿no? Para el cerebro. Bueno. Yo no para el cerebro y para... Algo tomo, algo. Y también porque es energético. Si trabajas mucho... También dice que es el sucedáneo del sexo, el chocolate, bueno, también lo bodería. Dice. Pero aquí el socio come como 2 kilos además, de chocolate al mes. Y además el chocolate... Si eres muy activa, debes tomar chocolate. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante y viajaba por Europa, todos los americanos, estudiantes, llevan una barra de chocolate aquí. Y le preguntaba, ¿y eso? Dice, es porque como se desgasta uno mucho en los viajes. Eso sí es cierto. Siempre hay que tomar un poquito de chocolate. Sí, cuando se va de excursión también llevar chocolate, o si tienes mucha actividad de tu trabajo, que llevar chocolate. De ahí viene el nombre de la planta, ¿no? El nombre de los mayas, le llamaban el alimento de los dioses por eso, porque le daba fuerza a la gente. Fuerza. Bueno, pues chocolate. Yo no soy muy chocolatera, pero de vez en cuando cojo un pizquito de chocolate, sí es verdad, pero que no me llama la atención. Ahí está la nevera y ni lo pruebo. No, si lo prueba porque se compró una barra de turrón de chocolate. De cuando la tengo. Con guindas y ya, ahí acabamos. No la he acabado yo. Pero bueno, aquí la hemos acabado entre tres se ha acabado la barrita. Pero escasamente como yo chocolate. El que come chocolate sí que es él. Sí, pero hay que comer. Que come, hay que comer porque como 2 kilos de chocolate al mes o más. Pero bueno, algo pruebo. Vamos al Cadbury. Dice que aunque parezca una broma o pura contradicción, Cadbury ha conseguido dar con la clave para que no nos manchemos las manos cuando comemos chocolate que se nos derrite. Dice, mientras los chocolates normales tienen un punto de fusión del 33% de grados de temperatura, la fórmula patentada por esta conocida marca permite que el chocolate se mantenga a 40 grados, de 33 a 40 grados. Eso sí, solo aguanta en ese estado durante un tiempo máximo de 3 horas. Puedes tener la barrita de chocolate en las manos durante 3 horas que no se te derrite, pero no te va a durar la barrita en las manos de 3 horas. Dice, ¿por qué se derrite el chocolate? Dice, al parecer por el proceso de fabricación, que hicieron algunos cambios en el conchado. El producto es un proceso de refinación de una fórmula básica que tiene el chocolate. Dice, en la planta de Burneville, cerca de Birmingham, los científicos de la marca rompieron las partículas de azúcar en trozos más pequeños, reduciendo así la cantidad de grasa que lo cubre y haciendo que las barras sean más resistentes al calor. Dice, lo que sí está pasando es que estará disponible en países cálidos, como podría ser la India o Brasil. Claro, lo han hecho por eso también. Pero la gente está diciendo que porque en países cálidos está este chocolate y no también en países menos cálidos, que nos duraría muchísimo más. Dice, el hecho de que los británicos no puedan probar su propio invento ha hecho pues que la gente empiece a criticarlo y a sacar temas sobre el chocolate, ¿no? Y esto dice que es increíblemente decepcionante porque los inventores de la marca ahora y los trabajadores británicos no pueden disfrutar del chocolate que fabrica. Ya fabrico el chocolate, pero los ingleses no lo pueden disfrutar. Que ya lo disfrutarán seguramente. Esto como normalmente siempre se empieza, pero luego se consumirá en todas partes. Porque es un producto nuevo y esto es interesantísimo. Dice que cree que este tipo de producto sería muy popular.
en Londres y donde quiera que lo haga. Y seguramente que sí. Y también, claro, ahí con el frío no se te derrite las manos. Pero por ejemplo aquí sí. Dice que este se derrite, el otro chocolate se derrite muy fácil y este se te derrite en la boca. Este nuevo se te derrite en la boca porque la boca tiene mucho más calor, ¿no? Entonces en la boca se te derrite enseguida, pero en las manos, ¿no? Y es una fórmula que podía afectar, dice que podía afectar al contenido y al experimento también que están haciendo. Pero yo creo que no, porque si es un chocolate que se te mantiene en las manos. Mira, hay un chocolate que te lo ponen a veces con un helado, es una barrita. Yo creo que no es chocolate, es como un sucedáneo de chocolate. Pero esa barrita, cuando tú la comes con el helado, la mano no se te derrite casi. En la mano, cuando tú la coges la barrita, con la mano no se te derrite. Debe de ser un otro tipo de chocolate, pero que te puedes comer el helado y vas masticando la barrita. Entonces se te mantiene más el contenido del chocolate sin manchar. Y bueno, a mí me parece muy bien la idea, pero al principio sale así, pero luego se va a comercializar en todas partes. Sí. Y es un nuevo producto. Y la gente optará por comer el chocolate tradicional o el chocolate que menos se va a derretir. Uh-huh. Y bueno, y una excursión, pues te interesa que menos se derrita. En la mochila, con todo el calor que te va dando, al menos te lo coges y la barra no está toda doblada, ¿no? Está bien, porque si no te manchan las manos también, ¿no? Sí. Está bien el invento. Bueno, pues también vamos a poner una foto ahí, una composición de la alineación planetaria del próximo lunes. Día 3 de diciembre. Sí, ahí la tenemos. Sí, esta alineación... ¡Qué bonita! Se produce una vez cada 2.700 y pico años. ¡Qué vale! O sea, se produjo en época egipcia, de los egipcios, y tal cual como tú lo ves ahora, Mercurio, Venus y Saturno, cada uno encima de una de las tres grandes pirámides. ¡Qué cosa más bonita! Esto se va a producir el próximo día 3, e incluso va a haber un concierto en las pirámides, que creo que va a ir Mike Oldfield a darlo. ¿Qué cosa? Coincidiendo con este tema. ¿Sabes? ¿Y cuánto dura, Jaime? Si es el día 3, ¿solamente va a durar un día? El día 3, hombre, después la alineación se va quitando cada día un poquito, ¿no? Ah, sí. Pero cuando está en su... Justo, en su punto álgido. En su punto tal, es el día 3, el lunes próximo. Esto, está bonito, ¿no? Esto lo estudiaron los egipcios. Los egipcios se ve que se lo sabían porque ya... Este fenómeno tan especial... Además, las pirámides están colocadas como está la constelación de Orión, como estaba en la época egipcia, ¿no? O sea que... Está bien. Está muy bonito. ¿Qué cosa más? Para relajarnos un poco. ¿Qué cosa más? Háblanos, Jaime, del planeta Nibiru. Nibiru es un planeta inventado por grupos esotéricos de hace muchos años. Uh-huh. Según los cuales es un planeta errante que algún día Nibiru, o también hay otro que se llama, otro planeta que ellos inventaron. Pero bueno, en el caso de Nibiru es que según ellos, en un momento determinado chocaría contra la Tierra, ¿no? Entonces, toda esta cosa del apocalipsis, de los mayas, de todo este asunto... muchos creen que está relacionado con Nibiru. Nibiru en realidad no existe, según la astronomía. Pero aquí viene la noticia curiosa. Los astrónomos han descubierto estos días atrás, nada más y nada menos que a 100 años luz de la Tierra, una masa planetaria errante, como decían que era Nibiru. Es decir, que no orbita alrededor de una estrella, sino que va su aire por ahí. Y vagando en las inmediaciones de la asociación estelar Doradus, los astrónomos ya habían teorizado con la posibilidad de que algún planeta pudiera ser expulsado de su sistema solar a causa de la fuerza gravitatoria de cuerpos que se aproximan demasiado. Este parecía ser el primer caso descubierto de este fenómeno. El hallazgo lo hicieron con telescopios de Hawái. Y, claro, esto está muy lejos de la Tierra, porque está a 100 años luz. ¿Cómo podría impactar con la Tierra? Pues hacer una carambola tan grande que es casi imposible. La carambola sería que, de alguna forma, este planeta
una fuerza extraordinaria lo hiciera pasar por un agujero de gusano y entonces lo podría situar en rumbo de colisión de la Tierra, pero no es el caso. No es el caso. O sea que para el 21 de diciembre podemos estar tranquilos. El planeta Nibiru no va a impactar. Y que tampoco va a acabarse el mundo, ¿no? Que decía que este 22 de diciembre, este mes, el día de la lotería, que se va a acabar el mundo también. Así que para el mundo sí que se le va a acabar a muchos de ellos cuando les toque la lotería y se les acaba el mundo, en que están metidos en un fregado económico fuerte y desesperado. Para ellos sí que se les acaba ese mundo y les viene un mundo muchísimo más económico y muchísimo más apoyante. Bueno, pues para esa gente que tiene el mundo ese, hay un estudio que se han hecho en animales como en algunos humanos que pueden experimentar la crisis de la mediana edad. O sea, dentro hay una crisis económica y una crisis de la mediana edad. Dice que un estudio pone a prueba la teoría de que el modelo de bienestar del ser humano es un tiempo de vida. Podría también evolucionar en los ancestros comunes, como serían los grandes primates. O sea, la relación nuestra está también un poco relacionada, según este estudio, con los primates, los grandes primates. Los grandes simios, como los chimpancés y los orangutanes, pueden experimentar una crisis de la media edad, al igual que los humanos, según unos investigadores publicados en la National Academy of Sciences, y que concluye que, al igual que las personas, el bienestar de los chimpancés y los orangutanes siguen una forma de U. Es más alto en la juventud, decae en la edad madura y se levanta de nuevo en la vejez. Fíjate qué cosa más rara, ¿no? En la niñez, en la juventud baja y en la... en la madurez baja y en la vejez sube. Dice que un equipo internacional de investigadores, entre ellos el profesor Andrew Oswald, es economista de la Universidad de Warwick, y el psicólogo Alex Bates, me suena como a Brian Bates, de la Universidad de Edimburgo. Ambas instituciones en el Reino Unido descubrieron que, al igual que en los humanos, el bienestar de los chimpancés y orangutanes sigue una forma de U. Y es más alto en la juventud, mientras que decae en la edad madura y se levanta de nuevo en la vejez. Qué cosa más rara. Los autores han estudiado a 508 a grandes primates, ¿no?, alojados en zoológicos, en santuarios, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá y en Australia. También en Singapur. Y han hecho todo este estudio y lo han comparado con el hombre. Y prometen que estos científicos, que consideran que los hallazgos no descartan la posibilidad de que los acontecimientos económicos o las fuerzas sociales y culturales contribuyan en parte al bienestar en forma de uno, pero dice que los primates no trabajan. O sea que puede haber una consideración con respecto al sistema nuestro laboral, de trabajo, de estrés, de familia, de hijos, que favorezca eso, pero los primates no van a la escuela ni a la universidad, y entonces es considerado, digamos, como a título un poco de grandes animales, poco más parecidos al hombre, y entonces tienen esa forma de vida o esa forma de decadencia en la vida y de resurgir en la vejez. Uh-huh. Y son estudios que se están haciendo, que es interesante. Claro, en la vejez ya te importa todo un carajo. Sí, sí, y dices, sí. Bueno, ahora vuelvo otra vez. Llego a la jubilación feliz y contento. Vuelves a disfrutar otra vez como si estuviese liberado ya de esa carga, ¿no? Porque en la juventud empiezas a prepararte para tu madurez, para ¿no? tu madurez y tal, pero cuando estás en la madurez, que ya tus hijos están en la universidad, ya se han desprendido de ti, ya cada cual vive la vida, ya te liberas de esa emoción. ¿O no? Bueno, ahora igual nos han desprendido. Bueno, ahora vuelven otra vez. En España no, porque incluso la hipoteca. Ahora esa U es un diente de cierre. Les afecta a los abuelos en vez de a los hijos. Por eso que... Ahora esa U, esta U en estos momentos que estamos, en estos años que estamos, que difícilmente vas a levantar esa U, es un diente de sierra, porque ahora estuvimos en la cúspide, ahora estamos en la parte baja, y de aquí a que subamos eso, ahora nos vienen todos, el hijo, el yerno, la yerna, la nuera, los nietos y todo, aguantar la U del abuelo. La U del abuelo y la abuela. Que lo llevamos abuelo fatal. Y la abuela, lo que pobrecito, pobre de nuestros mayores. Vamos a los impulsos positivos de Eduardo Criado, porque hoy estamos terminando el mes. Mañana, recordamos, 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. Importantísimo mañana no olvidarnos de aquellas personas que están enfermas y sobre todo aumentar la solidaridad entre todos y todas. Vamos a los impulsos positivos. Pues dice que una antigua historia comercial cuenta que un vendedor de zapatos visitó por primera vez una determinada aldea
y desalentado envió un telegrama a la fábrica diciéndole: no hay mercado, toda la gente va descalza, así que no podemos vender nada. Sin embargo, otro vendedor, después de visitar la misma aldea, envió un telegrama distinto diciendo: aquí hay grandes posibilidades, nadie tiene zapatos. Dice, nuestro poeta Campoamor decía: nada es verdad ni es mentira, todo del color del cristal con que se mira. Pues bien, dice, ¿con qué cristal estamos viendo las cosas que nos están pasando? De momento con un cristal muy oscuro. Porque la verdad, aunque otras personas tengan otra visión, pero de momento mucha gente con el cristal muy oscuro. Dice, el hecho de que hoy nos sintamos dichosos o desgraciados no va a depender tan solo de los acontecimientos en sí, sino de nuestra actitud ante estos hechos. Aquí está también un poco esta frase un poquito distorsionada, porque no depende de nosotros. No es que nosotros no queremos tener una actitud de trabajo, es que no nos dan trabajo. La cosa es que los que nos dan trabajo tienen una actitud negra, porque no nos dan trabajo. Dice también que nos acostumbremos, pues, a agarrar las cosas por el lado que nos quema. Pues aquí está quemando mucha gente. Mucha gente. Este va un poquito animando a la gente, pero esto va para los políticos. Amigo lector, veamos cuánto de positivo tiene cualquier situación que nos ocurra. Utilicemos para ello el control del color adecuado. O sea, póngaselo todo de color rosa, porque la cosa está muy chunga. Muy chunga. Vamos al número de la suerte. Bueno, el número de la suerte este mes... este día es el 13. 13, canal 13. Salió el 13. Canal 13. Dice que hoy es un día perfecto para que cambie la suerte y mejores en todos los campos de la vida. A menudo, partir de cero es mejor que alargar una mala situación. No temas al nuevo día. O sea, mejor parte de cero y como pasar página, empezar la página en blanco. Como hizo, por ejemplo, lo que acaba de comentar Jaime, que estos amigos le avalaron a su hijo, venden la casa, se quitan el problema de encima, parten de cero y empiezan ahora a pagar por primera vez un alquiler. Un alquiler con 70 años. Con 70 años. Y más vale pagar, como dice, un alquiler con 70 años, que entonces verte en la calle sin poder tener el alquiler, verte todo desastrado. Y esta es la situación que se le está dando a esta gente hoy, ¿no? Sin comérselo ni beber. Y el número es, dice que la noche es oscura para todos, pero que luego viene el día y se ven las cosas más claras. Como parte filosófica, pues sí es así, ¿no? Porque la noche es oscura y nadie ve. Y el día es día para todos, pero hay gente que está en esa oscuridad que no sale. Y esta crisis apostemos que para el 2016 salga. Empecemos a ver brotes verdes, pero ni para el año que viene ni para el otro. Vamos a los angelitos de pues la bueno, suerte. Tú que eres una mano mágica, que tú sí que eres mágica. Supermano mágica. A ver, vamos a ver hoy que es ¿qué último día de mes y eso sí. Mañana día primero. Mañana día primero. Hoy es día San Andrés. Dice que dichoso mes que empieza con los santos y sale con San Andrés. Bien, pues la carta de hoy dice consuelo. ¿Vale? Arcángel Azrael, estoy contigo en los momentos de necesidad, ayudando a tu corazón a curarse. Vale. Qué bueno. Y a nuestro bolsillo. Y a nuestro bolsillo. Bueno, entonces eso. Consuelo, estoy contigo en los momentos de necesidad, ayudando a tu corazón a curarse. Pues nada más, compañero. Gracias, venga, Jaime. Gracias, Menchu. Hasta el próximo día. Espero que hayan disfrutado de nuestra conversación de hoy. Hoy último viernes de este mes, del mes de noviembre. Y mañana recordemos que es 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA. Si acuden a la isla, al sur de la isla de Gran Canaria, a Mogán, a San Bartolomé, Tirajana, pues aprovechen del pescadito fresco y sobre todo de los ricos aguacates y sobre todo de la fruta que produce nuestro sector primario. Muy buenos días, Gran Canaria, y que pasen un feliz fin de semana.